señal de tránsito que nunca se ha respetado, al igual que esta y otras. Sin embargo, tome sus precauciones, según lo dio a conocer Marlon Ramírez, director de la Policía Municipal de Tránsito, ya que a la hora de un accidente podría ser usted el afectado. A continuación, los detalles. Sí, buenos días. Ese pedestal siempre ha estado en este lugar. Siempre esto ha sido una mala costumbre de virar hacia la derecha para tomar la salida hacia Monjas. Tenemos dos calles anteriores, lo que es la Quinta Avenida, es la que tenemos como salida hacia el municipio de Monjas, y el transporte pesado que siempre nos va a rodear el Parque Central para salir en contra de la vía, el tramo de la Tránsito Rojas a Tránsito Rojas A, para tomar la salida al municipio de Monjas. Dando la recomendación al pueblo de Jalapa que tomemos en cuenta este tipo de señal que se encuentra al lado derecho, específicamente en el poste del crucero de la séptima y tránsito, para no virar sobre la tránsito A, sobre la séptima avenida, ya que siempre ha estado este pedestal por ahí y hay alguna gente por momentos indicando que ese espacio es en contra de la vía, ya que tenemos un espacio muy estrecho al llegar al tope de la tránsito A para poder tomar la subida que tenemos ahí para incorporarnos a la sexta. Señor director, muchas personas aducen que no ha existido ningún rótulo en esta dirección, pero nosotros hemos observado que sí está el rótulo en esto que indica no virar a la derecha. Sí, de igual forma, recuérdese que toda la séptima avenida solo tiene vía de sur a norte. La perdemos a la altura de la segunda calle C, en donde ya esto se nos convierte en una doble vía, pero de igual forma, de toda esa parte, desde la Tránsito Rojas A hacia lo que es la segunda calle, lo vamos a encontrar solo como vía de sur a norte. Para tomar en cuenta esta situación, ya que hemos colocado a veces algún agente en lo que es la primera calle y séptima avenida, y hemos tomado muchas personas utilizándola como doble vía para salir de nuevo a la primera calle. Esto es una falta a ley y reglamento de tránsito, ya que toda esta parte está señalizada y, como podemos ver, tomamos los saltos o las flechas al lado contrario, ya que nos indican que esta avenida, como vuelvo y lo repito, tenemos la vía solo de sur a norte hasta lo que es la segunda calle. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.